¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a esto que es su programa favorito, No Creo en Karmatron. Y hoy tenemos una sección de otro programa, porque esto es su especial Jiribilla del pasado. Y pues, queridos amigos, en el último programa, del octubre 11, un martes de cómics, que todos recordarán como un programa bastante aburrido, por cierto, leímos un comentario de nuestro buen amigo Rex García, aquí de YouTube, que nos comentaba que iba a estar en la Feria del Libro. Pues eso no fue todo lo que nos comentó. Para los que llegaron a leer sus comentarios, también hubo un comentario muy jiribillesco, muy a la NSK. Y entramado y yo decidimos que ese comentario merecía su especial Jiribilla del pasado. Así que, queridos amigos, escucharán ese comentario, nuestras opiniones, y pues espero que no hagan tantos corajes como nosotros, porque estuvo cabrón. Así que, queridos amigos, disfrútenlo, disfruten este especial. Recuerden, esto es NSK. Yo soy Caifás. Caifás out. ¡Capín! ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos. Y antes de seguir con el aburrimiento que fue este programa de Cartoon Media este martes de cómics, que todo parece indicar que al principio dije jueves es súper rico, pero no es martes de cómics. Más que nada quiero leer dos comentarios, uno bueno y uno todavía mejor. Ambos de nuestro querido amigo Rex García. El comentario bueno es que es bastante largo, pero la verdad es que no solamente yo, sino también Amado le damos la razón de principio a fin. Y bueno, va así. Aprovecho para dejarles mi opinión de Mariana, quien por cierto nunca me gustó. Ya estamos de acuerdo. Ya, te apoyo. La verdad es que el Papanatas de Chicarcas y su secta los considero un placer culpable. Creo que pues aquí como que todos, ¿no? Pero los últimos dos días, un miembro de la secta, concretamente Mariana Moreno, a quien OGL llama Niña Genio, de verdad me ha enfadado las bolas de manera importante. Cabe destacar que hasta hace unas semanas yo consideraba a la tipa una víctima, una pobre, ingenua, débil y boba mujer que era manipulada emocionalmente por un líder sectario a causa de su pobrísima autoestima y miedo de enfrentar al mundo real por miedo a salir de su zona de confort. Pero después de ciertos comentarios en contra de sus papás, he llegado a la conclusión de que la tipa se ha vuelto tan despreciable, mentirosa, cobarde y vil como sus líderes religiosos. El primero de estos comentarios fue más o menos como sigue. Deberían dejar a Karmatron, eso no deja. Épico comentario de alguien muy cercano, imposible no compartir. Comentarios después de la tipa que esa... perdón, ¿eh? Es que cuando tengo que leer de corridito a veces me trabo. Está chiquito. Comentarios después, la tipa dice que esa persona muy cercana es su papá, hija de puta. Hoy me entero que su lideresa espiritual, alguien a quien en numerosas ocasiones ha llamado madre cósmica, pega el siguiente comentario. La visión de un padre que fue empleado no está a la altura de la visión de un empresario, mucho menos de un creativo cuando el padre no lo es y desconoce de esta industria, hija de tu puta madre. Este comentario sí es literal. Pocos de quienes hemos decidido elegir el camino del arte tenemos la fortuna de contar con el apoyo de nuestros padres. Este tipo de profesiones rara vez son vistas como un trabajo verdadero, pero sí se cuenta con la gran oportunidad de contar con el apoyo de los padres. La verdad es que uno debería sentirse bendecido más que agradecido. A mí no me importa si mis padres saben o no saben de la industria. Si ellos me dan una opinión, solo por agradecimiento, la escucho. Y si no estoy de acuerdo, la neta me callo el hocico. O se los digo de frente y en corto. No tengo por qué andar difundiendo eso en redes sociales
y mucho menos permitir que una desconocida que ni de mi familia es ande hablando pendejadas de mi familia, menospreciándola de esa manera tan vulgar y vil. Claro. Y mucho menos cuando esa persona lleva literalmente años viviendo del apoyo de mi familia. Pinche Susana malagradecida, hija de puta. En serio, si Mariana tuviera tantita madre, tantita dignidad, hubiera abofeteado a la otra pendeja y obligado a disculparse públicamente. O bien ya se habría salido de casa de sus padres, que a sus casi 30 años no es posible que siga llenando el hocico con que es una artista profesional. Y tenga que seguir mendigando para llevar dinero no a la casa paterna, no a su propia casa, sino a la casa, sí, a la casa del asesino tienen semejante malagradecimiento. Si sabiendo estas cosas permiten que su hija y sus gurús sigan hablando tanta mierda, si mi propio padre o mi madre hubieran visto semejante comportamiento en mí, tal vez no me hubieran corrido de la casa. Bueno, mi papá tal vez. Pero sin duda me habrían obligado a contribuir a la casa o a que me largara con la familia cósmica. Que al cabo ellos seguramente sí saben cómo debería manejar mi carrera y seguro se van a esforzar y darme el mismo apoyo que mis padres y mi verdadera familia me han dado. Claro, qué asco me da esa gente de verdad. En general son un chiste, pero esto, la verdad, ya no me parece tan gracioso. Me encabrona. Y la verdad es que nuestro amigo Rex tiene razón. Esto ya cuando permites, y creo que lo recalcamos bastante en la parte del rant de Mariana, bueno, aquí donde comentó nuestro amigo Rex, ¿verdad? Donde el cebollita también lo permitía, cuando permites que se metan de esa manera con tu familia y todavía lo aplaudes y sabes, no mames, en serio ya no mames. O sea, tan bajo has caído, tan apendejado te tienen que pueden hablar de tus papás y tú reírte o darles la razón. La verdad se me hace. No tiene madre y pues, cualquier cosa que podamos decir se queda corto a la acción y lo que a muchas personas, incluyéndome a mí, parece que nuestro amigo Rex nos hace sentir. Sí, totalmente de acuerdo con estos comentarios de Rex y la neta, y totalmente de acuerdo con Caifás, obviamente, y la neta a mí me saca mucho de onda, me saca mucho de onda porque pues güey, ¿hasta qué nivel han entrado en la mente de Mariana y la han dominado? Pero también otra cosa me hace pensar que en realidad es una pendeja. Es una pendeja que necesita ventilar este tipo de comentarios que son familiares, para que su familia cósmica y sus cagaflanes le digan: "No, no, no, Marianita, tú vas bien, tú estás bien, pelea por tu sueño, tú no les hagas caso, tú estás bien". Y en realidad eso es una estupidez, en realidad eso es una pendejada, porque ella lo que está buscando al compartir esto, al publicar esto, es que le reafirmen a sí misma que está bien. No tiene la suficiente madurez ni la suficiente confianza en sí misma para saber si va por el buen camino o no. Ella, al ver las cosas como están en el estudio, dice: "Puta, pues mis papás tienen razón. Pero pues yo ya estoy tan acostumbrada a esto, estoy en mi zona de confort, que prefiero quedarme así". Y esos comentarios de Susana, eso es lo que me hace detestarla tanto a Susana. Y sinceramente creo que hay pocas personas que detesto en mi vida. No me quita el sueño Susana, obviamente. Pero de verdad que es una persona detestable. ¿Cómo era eso, Caifás, diciéndole empleado? ¿Empleado O le sea, dice empleado? Cuando todo. viéndolo para abajo, cuando esta cabrona ni trabaja. Cuando está. Exactamente, cuando esta cabrona ni carrera tiene, ni un trabajo serio tiene, en su vida ha tenido un trabajo serio. Y no estoy diciendo que sean necesarios los estudios para ser alguien en la vida. Yo creo que todos somos alguien en la vida por el simple hecho de existir y de estar aquí, aunque esto suene muy tribilinesco, ¿no? Pero así lo creo yo. Y hay mucha gente que no podrá tener estudios, pero tiene talento. El gran espíritu Om los ha bendecido con talento, y Susana no es una de ellas. Susana no tiene talento para escribir. Susana es una persona iletrada e ignorante, que cómo se puede poner a hablarse así de un empleado cuando ella, repito, en su vida ha tenido un trabajo serio, un trabajo donde gane dinero. Yo estoy 90% seguro que en su vida son contadas las veces en las que ella ha ganado dinero con su esfuerzo, y no con estas ridiculeces de supuestos guiones y pendejadas en las que ella vive.
No, Y es, ajá, adelante, Caifás. y aparte, o sea, no solamente agrediendo al Señor, sino haciéndolo menos de, porque la Claro. verdad es una humillación. O sea, ellas se suben en su pinche ladrillito con el de el Señor es un empleado respetable, que el Señor es un empleado porque se está ganando de su todo lo que tenga el Señor, se lo ha ganado con su esfuerzo, y está muy madre, es empresario, con la visión de un empresario, de un artista. Chinga tu Esta madre. cabrona en su vida va a llegar a ser algo más que la madre cósmica, la burla del mundo. El Señor es yo creo que una persona completamente respetable, Claro. y esta persona, y esta pinche Susana solamente es la burla, es la escoria de la humanidad. Mis respetos para ese señor, yo no lo conozco y supongo que tiene sus defectos, como todo ser humano tiene sus defectos y sus virtudes, pero como dice Caifás, decir eso que no tiene la visión de un empresario. ¿Qué empresarios son ellos? ¿Qué empresario es Oscar si está viviendo de limosnas, si no puede mantener a sus papás, si no puede mantenerse él mismo? ¿De qué empresa están hablando si Kaboom Studio no produce nada y Kaboom Studio ni siquiera está dado de alta en Hacienda? Ah, por ahí, si nos está escuchando algún abogado o alguna autoridad, Kaboom Studio no está registrado en Hacienda, Kaboom Studio no paga impuestos y ellos insisten con hacerse llamar una empresa y con que son empresarios. Chínguenselos. Además de que ni siquiera Chicarcas logra llevar bien su negocio. Hemos visto incontables veces a lo largo de años cómo sus supuestas estrategias de publicitarias y de marketing se vienen abajo porque incluso ante los ojos de gente que no es experta en esto, son idiotas, son estrategias estúpidas. ¿De qué empresa habla, Susana? Ahora, desde la vista de un creativo, ¿qué creativo puede ser Chicarcas? ¿Qué nuevas cosas ha hecho Chicarcas después de Karmatrón? Las crónicas cuadradas, que como bien dicen ellos, se las echaban en 30 minutos y que es un humor pésimo, un humor totalmente para un... Es más, las crónicas cuadradas están hechas para los troles, porque ni siquiera para los fans están hechas. Ahí en el Facebook de ellos les han dicho, pues es que no entendí mucho los chistes, Maggie me pareció chistosita, pero los demás no los entendí. Ustedes no son nada, Susana, y eres una pendeja, Mariana, por permitir que hablen así de tu familia. Porque gracias a tu familia estás con tu familia cósmica. Porque gracias a que tu familia ha permitido todos este tipo de caprichos estúpidos tuyos, te permitieron el estar sin estudios, el salirte de tu escuela. Pero ¿por qué lo hicieron? Yo no conozco a tu familia. Pero estoy seguro que tu familia lo hizo porque Chicarcas les ha de haber lavado la cabeza en que nosotros la vamos a llevar a la excelencia, los nuevos valores. Aquí Chuchi Romero los lleva a la excelencia. Vean, nosotros producimos cómics, trabajamos para esto, trabajamos para lo otro. Su niña, vamos a ayudarle a desarrollar su talento. Talento que está atascado. Talento que está atascado y que ha estado atascado durante mucho tiempo y no vas a avanzar más, Mariana. Lo poco o mucho que hayas aprendido ahí, ya lo aprendiste. Pero chinga tu madre, Mariana. Deberías estar agradecida con tus padres y agradecida con Dios, el gran espíritu Om y con el puto Samet, de que todavía cuentas con tus padres y de que se toman la molestia de a tus casi 30 años cuidarte, darte su opinión y sobre todo de tenerte ahí en la casa. Como un pinche parásito, como todos son los parásitos de Kaboom Studio. Sinceramente, esto ni tendría por qué molestarme porque no es mi vida, no es mi familia, pero me da mucho coraje porque yo, gracias a Dios, aún tengo a mis padres y yo no toleraría que mi patrón, es más, yo no toleraría que el güey que me paga mi sueldo dirija una palabra a mis padres. Es más, no tiene por qué estar en su puta boca mis padres. De verdad, Mariana, que, híjole, qué tristeza por toda esa gente que no tiene a sus padres, que ya quisiera que se ocuparan así de ellos. Y como bien dijo nuestro amigo, el que tus padres te apoyen en una carrera artística es una bendición. Y si no te apoyan, si piensan que no es lo correcto, de todas maneras es porque te quieren, porque piensan en tu futuro y porque quieren lo mejor para ti. Y no te mereces esa familia, Mariana. Chinga a tu madre, pinche pelona, culera y rancia. Pero aparte de que esto sí es muy molesto, no hay mejor ejemplo que nuestros amigos que aquí nos comparten su trabajo de que efectivamente sí se puede, que no necesitas una secta atrás de ti que te lave el cerebro para poder hacer algo por ti mismo. Sugar, sugar. You are my
Me recuerda un capítulo de Los Simpsons donde Milhouse está arriba de un avión y está apretando los botones como disparando. ¡Toma esto, mamá! ¡Toma esto, papá! Así ha de ser Mariana, ¿no? Así voltearía y les diría en inglés: ¡In your face! ¡In your face! ¡Te lo dije, mamá! ¡Te lo dije, papá! ¡Familia cósmica! ¡Familia cósmica!